Hola a todos, soy Cristian y hoy día estamos en Mundo Lingo con Paco, que organiza las reuniones acá en Lima, en Miraflores. Paco, cuéntanos, ¿cómo te animaste a armar esas reuniones acá en Lima? Bueno, en realidad no es una idea mía, Mundo Lingo. Mundo Lingo nació en Argentina hace 4 años, más o menos, y empezó como una idea de un expat viviendo en Buenos Aires, que tenía esta cosa de que cuando uno vive afuera busca gente de su misma nacionalidad para interactuar y se cierra un poco y no interactúa con locales. Entonces a él se le ocurrió hacer este grupo de conversación, que en realidad es como otros grupos de conversación, pero tiene el sistema de las banderas, estas banderitas que usamos. ¿Primera vez que vienen a Mundo Lingo? La segunda vez. Sí, no, excelente, me parece una buena alternativa para poder conversar y practicar idiomas, ¿no? ¿Y qué idiomas hablas, qué idiomas estás queriendo practicar aquí en Mundo Lingo? Bueno, yo hablo, lógico, español, inglés, francés, y bueno, espero poder practicar un poco de alemán también, pero recién estoy aprendiendo, así que todavía está muy básico. Yo hablo español, inglés, un poquito de portugués, y nada más, y algunas palabras que sea de japonés. No, acá vengo, me animo, veo gente nueva, amigos nuevos. Vengo con él siempre y bueno, siempre encontramos amigos buenos, ¿no? Hablo español e inglés y quisiera practicar inglés. ¿Y hace mucho tiempo estudias el inglés? Bueno, terminé hace como 3 meses, pero de hecho siempre hay que mejorar, ¿no? Hace falta practicar siempre. Sí, siempre hay que practicar. Hablo el inglés, hablo el portugués, un poquito italiano. Vengo acá para conocer gente, intercambiar cultura. Y también vengo a practicar un poco de portugués. ¿Qué idiomas hablas? Bueno, yo estoy estudiando inglés, italiano y portugués. Y bueno, me pareció excelente la idea de que pueda haber este tipo de reuniones donde se puede intercambiar el idioma y así perfeccionarlo, ¿no? Es parte del aprendizaje. ¿Cómo funcionan las banderas? Bueno, las banderas, cuando vos llegas al evento, nosotros te damos tu bandera. La primera bandera significa muestra de dónde sos, cuál es tu país. La segunda bandera es tu segundo idioma y de ahí para abajo todos los idiomas que sepas hablar. Y la última, el más débil de todos, que igual sirve porque la idea es practicar. Es practicar idiomas con gente que hable idioma nativo, por ejemplo, ruso, chino, inglés, inglés americano, lo que sea. Hablo inglés, italiano, bueno, mi lengua. Y bueno, en realidad vine por un intercambio cultural, quizás, o algo así, ¿no? Hablar un poco de inglés, quizás italiano. ¿Y algo que tú hagas en particular que recomendarías a alguien que está estudiando? De hecho, practicar al máximo hablando con gente nativa, hablantes nativos del idioma, ¿no? Que es la mejor forma de poder aprender el mismo idioma, ¿no? ¿Qué recomendación? Que simplemente traten de involucrarse con la cultura, el país donde van, traten de aprender absolutamente todo sobre las costumbres y nada, simplemente todo lo demás va a venir por sí solo. Me animé a venir porque en cada país en el que he estado he encontrado un grupo de intercambio de idiomas y me gustó bastante porque encontraba, hacía como amigos en un país distinto y eso es bonito. Y bueno, cuando vine aquí decidí también encontrarlos. Y los idiomas que hablo, bueno, español, francés, inglés y ahora peleando un poquito con el alemán, pero bueno. ¿Y hace cuánto tiempo están acá en Lima? Y estamos hace 5 meses, estoy viviendo en Lima hace 5 meses y empezamos con Mundo Lingo. Van a ser 2 meses dentro de poquito. ¿Qué es que tú recomendarías para alguien que quiere aprender el francés o el español, algo así? De venir aquí para échanger con diferentes personas. Y voilà, d'échanger, de discutir con la gente. ¿Y por qué peleando con el alemán? ¿Qué pasa con el alemán? No, lo que pasa es que es el único idioma que lo estoy aprendiendo por mí mismo. Entonces, para eso se necesita disciplina y todo eso. Y es algo que acabo de descubrir que no tengo todavía. Y bueno, más es una lucha conmigo mismo que con el idioma. Hablar. No tengan miedo de equivocarse. Primero que encuentren la motivación. Porque, por ejemplo, justamente en los viajes fue cuando le tomé el cariño al inglés y al francés. Pero antes me negaba rotundamente a aprenderlo.
pero fue cuando vi todas las posibilidades que esto me podía abrir, cuando simplemente mi conocimiento se disparó. Entonces, primero encuentre su motivación, el por qué lo va a estudiar y que lo haga. Bueno, yo recomendaría mucho las películas y las canciones, porque creo que es la manera más rápida de poder aprender a hablar, en mi caso, inglés. Para mí fue muchísimo más fácil. Y si puedes viajar, mejor. Eso es ya lo perfecto. ¿Y ahora a qué se dedica? Tengo un negocio particular. ¿Le gustaría todavía pertenecer a la Marina? Ya no. ¿Y por qué le llamaba la atención la Marina? Por el uniforme.